Señores pasajeros, informamos que el próximo metro vendrá dentro de 3 horas y media, lo cual luego dará la vuelta al punto de partida. Muchas gracias. ¡Genial! Venga, va. En fin. ¡Ey, Pep! A ver cómo te digo esto, que hoy el Pixel básicamente va a salir a medianoche, calculo. Sí. Ya, bueno, no es culpa mía, este maravilloso servicio de metro que tenemos, sí. Bueno, venga, hasta luego. Ya tenemos nuevo contenido descargable para Borderlands The Pre-Sequel. Se trata de la señora de Hammerlock, que hereda toda su fortuna y tiene una habilidad especial centrada en el hielo. Además, podrá usar a otro compañero de equipo como siervo y adquirir todas sus habilidades. Chicos, podréis adquirirlo a partir del 28 de enero. Si tenéis el pase de temporada, lo tenéis gratis y si no, lo podéis adquirir por separado. Microsoft valorará llevar HoloLens a otros dispositivos como Xbox One y PC. La tecnología de los de Redmond está centrada en su propio hardware, pero no descartan vincularse a otros dispositivos como la consola de sobremesa en el futuro. Eso sí, primero tendrá que consolidarse como dispositivo independiente en el mercado, según afirma Phil Spencer de Microsoft. La tecnología llegará durante la vida útil de Windows 10. The Order 1886 ocupará nada más y nada menos que 30 GB en PlayStation 4, así que id haciendo espacio en vuestra consola a partir del 20 de febrero porque lo vais a necesitar. Se trata de uno de los mayores exclusivos de PlayStation 4, así que tiene que cumplir con todo lo prometido, que no es poco. Para empezar, un acabado visual a la altura, una trama sin precedentes y, por supuesto, una jugabilidad sólida. Ya está aquí la primera expansión de Guild Wars 2. Se llama Heart of the Thorns e incluye una nueva clase como la de Retornado, la zona de Maguma y novedades como los Guild Halls, nuevos mapas y modos para jugador contra jugador. Parece que Fahrenheit está de vuelta. El juego de Quantic Dream suena como remaster HD para PC. Se confirmaría esta misma semana, pues su fecha de lanzamiento es para finales de enero. DayZ supera los 3 millones de juegos vendidos. El título de Muertos Vivientes de Dean Hall demuestra con este dato que sigue siendo el líder en su segmento y que H1Z1 tiene mucho que recorrer para alcanzarlo. Alex Jordan pregunta si el juego Dragon Ball Xenoverse vendrá con doblaje en español. Bueno, lo que sabemos es que seguro vendrá subtitulado al español. Con doblaje todavía no hay nada confirmado, así que habrá que esperar un poquito, chicos, para salir de dudas. Y hay José Martín que dice, no me queda del todo claro, ¿para tener Windows 10 gratuito tengo que dar el salto antes del primer año de vida? ¿Lo tendré para siempre? Bueno, el otro día explicábamos que si tenías ciertos sistemas operativos podías tenerlo de forma gratuita. En este caso son Windows 7, Windows 8 y Windows 8.1. Si tienes alguna de estas licencias puedes pasarte durante el primer año de Windows 10 de forma gratuita, pero evidentemente no lo vas a tener para siempre. Chicos, mirad que tengo por aquí, es una lámina firmada por Chloe Skew, que es la productora de Evolve. El otro día estuvimos jugando con ella un ratito para ver cómo destruir al Wraith y nos firmó con este maravilloso Happy Hunting. ¿Cómo podéis llevarosla? Pues comentando en el mismo vídeo. Los mejores comentarios entrarán en el sorteo y el viernes anunciaremos el ganador. Bueno, con esto salimos el día de hoy. Como siempre, podéis dejar vuestros comentarios en redes sociales. Tenemos Facebook, también YouTube, Zona Foro 5 y Twitter con el hashtag ElPixel. Nos vemos mañana. ¡Hasta luego! ¿Qué tiene que dar? Heredará toda la fortuna. ¡Jesús! ¿En el hielo? ¿En el hielo? Sí. En el frío hielo. Y que además podrá...